El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 15 de junio, la Iglesia conmemora a Santa María Micaela. Nació en Madrid el 1 de enero del año 1809. De familia noble, recibió cuidada y piadosa educación. Desde muy joven destaca en ella un fuerte amor a la Eucaristía y una generosa entrega para ayudar a los más necesitados. Fruto de esta actitud de apertura hacia las necesidades de los más desfavorecidos, fueron las visitas al Hospital de San Juan de Dios. Allí conoció las salas de enfermedades venéreas y descubrió los hondos problemas de explotación, soledad y desamparo en que se encontraban tantas jóvenes y mujeres a las que la vida había maltratado. De aquí surgió su primera inspiración de abrir una casa para acoger a las jóvenes a su salida del hospital y ayudarlas a rehacer su vida. El 1 de abril del año 1845 consiguió instalar su primera casa, llevada en sus comienzos con la ayuda de una junta de señoras. La obra hubiera fracasado desde este planteamiento, pero el Señor seguía marcándole el camino con insistencia y suavidad. En Pentecostés del año 1847 recibió una gracia mística que marcó en ella una nueva etapa. A partir de entonces, Cristo en la Eucaristía es el maestro de su vida espiritual y apostólica. Progresivamente se entrega a llevar ella misma la obra. Desde el año 1850 asume totalmente su dirección y se queda a vivir con las jóvenes. Busca la colaboración de maestras para que la ayuden a instruir y a educar a sus chicas y toma el nombre de Madre Sacramento. Su forma de vivir impacta a algunas de sus maestras y a otras jóvenes de su entorno social que ven su entrega y generosidad. En el año 1856 se reúne el primer grupo, que con la aprobación eclesiástica empezará a vivir con su fundadora un nuevo carisma. Su vida eucarística tiene una dimensión contemplativa, la adoración, que proyecta en su apostolado de liberación de las mujeres con graves problemas de marginación social por prostitución y otras formas de exclusión social. Sabe adorar a Jesús presente en la Eucaristía, pero también le sabe descubrir presente en las jóvenes a quienes ha sido enviada. Es el único y mismo Señor en dos modos de presencia. Así surge la congregación de adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, para dar respuesta a la Iglesia a la misión de adoración y liberación. Un acto heroico de caridad, acudir junto a sus religiosas y chicas afectadas del cólera en Valencia. Cegó prematuramente su vida en agosto del año 1865. Dejó fundadas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Burgos, Pinto y Santander. Fue canonizada por el Santo Papa Pío XI el día 4 de marzo del año 1934. Hoy la obra está extendida por 23 países. El deseo de la congregación es seguir en fidelidad el carisma recibido, revitalizando y actualizando, haciendo de la Eucaristía la savia fecundante de un apostolado comprometido en favor de la mujer, víctima de una sociedad que la esclaviza. Santa Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo y a la nuestra también. Amén.